Muy buenas, chicos. Bienvenidos un día más a Espazo Drone. Espacio, espacio Drone el podcast habla oficial, bien. sí habla bien. Deja, <laughs> deja los monsters que estoy viendo ahí que está con el monster ataque taquicardia Lo tengo aquí eh, escondido eh, para que nadie eh, me diga eh, nada. Claro, qué ¿no? es un que, claro, monstruo. Yo me he quitado esas cosas. Exactamente. Bueno, bienvenidos un día más a Espacio Drone el podcast oficial de guiadrone.com. Ya sabéis, los lunes toca podcast especial aquí, bueno, con nuestra con nuestra mesa de tertulia y hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no, señor Jero de FPV Max? Que Pues sí, sí, hoy. Um... Vamos a hablar de un tema muy curioso. Y el hecho es que eh, ya hicimos una guía de compra para drones de carreras, pero no habíamos hecho una de drones de iniciación. En podcast, ¿no? Y, y la verdad, como es una pregunta que nos suelen hacer, eh, la pregunta nos la suelen hacer cada cuánto, cada cada día, cada, no. cada hora. Eh, o sea, es algo eh, que. Está claro que, que una persona que se va a iniciar, que tenga claro. El objetivo de este podcast es que tenga claro, básicamente, eh, qué tiene que comprar. Y el coste que le va a asumir eso. Exactamente. Tiene que entender que al final lo que está comprando no es un artículo cerrado. Sino que tiene que tener en cuenta una serie de elementos como sí. roturas, etcétera, etcétera. Y sí, 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 exactamente. Aquí tenemos el, el, el mítico el Sima, Sima 5 c mi... este, es este es mi primer y único Sima X5C. Que seguramente cuando veis este podcast, pues no será mi primer y único Sima X5C. Sino que ya habré lanzado, tenía un vídeo planteado. Que bueno, lo puedo comentar ahora. Que seguramente ya lo habré lanzado. Que es un. ¿Cómo se llama? Comprar un dron de eh, Sima X5C al día de hoy y a ver qué, qué me encontraba, ¿no? Para ver si las la sensaciones seguían siendo las mismas, ¿no? De momento, todavía no me ha llegado el, el SIMA este, 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 hemos dejado aquí el Mavic desde hace dos semanas en la mesa. Que no ha Sí, sí, tocado, sí, ¿eh? que seguro. La, lo, la lo tengo escondido en el armario que lo tengo aquí, el señor Hero. Y cuando, voy a abrir, cuando vamos a lanzar un podcast, pues, pues abro el armario y ya está. Ahí estoy. Ahí está, ahí está. Así he apartado esto? para que no se vea. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo he apartado no? aquí porque estaba. Claro, los chicos de iVor van a decir que de un Pues efectivamente, es que teníamos un Mavic aquí en la mesa y creo que tenemos más drones. Pero hoy el SIMA Exactamente. Y señor Hero, apunta. Directamente al micro, que si no, no se te va a. No, no, no se me oye. No se te va a no se Es que, claro, es que. Mmm, es que no. Eh, va <laughs> Y no he puesto el cronómetro, por cierto. Pues muy bien. Pues que llevamos? ¿Dos nada, minutos? Posiblemente. Dos minutos. Hoy lo que vamos a hacer, básicamente, es una pequeña guía de compra para todos aquellos que queráis iniciaros dentro de este mundillo del dron. Y bueno. Incluso si ya tenéis algún tipo de experiencia y tal, pues bueno, pues que tengáis otra, otras referencias, ¿no? por lo menos, bueno, saber si habéis empezado de esta forma. Si no, ya sabéis, nos lo ponéis en comentarios y nosotros lo leeremos gustoso. Y nada, señores, nos metemos directamente siguiente, en el tema. Siguiente. Y, y de verdad, todavía no, no, no me llevo bien con la mesa de mezcla, no, pero ni de no. coña. ¿eh? Mira que ya llevamos meses con esto, Rafael. Meses con esto que Cada es. Ya un... no tienes excusa de, del tema de. Es la primera vez y tal. Oye, lo de la magia del directo lo, lo, lo podemos decir y, y decimos que hemos hecho todos los podcasts en unos cuantos días. O no, eso, mientas, lo pues ver, es eso que, no lo decimos. Vamos a ver, eso no lo decimos, ¿no? Es verdad. Vale, es verdad, verdad. Estamos aquí, una, una locura, una locura. Pues bueno, señores, nos vamos a poner un poquito con el tema de drones de iniciación y ya sabéis que. Como nos gusta un poquito ya charlar un pelinante antes, eh, yo siempre te pregunto lo mismo, señor Hero, pero creo que hoy en este, en este podcast viene al pelo. ¿Tú cómo te iniciaste en este mundillo? Y así vamos comparando y, y vamos viendo. En el de los drones, sí, el, Drones. Exactamente, en el mundo de los drones. No me ah, cuentes ahora tu historia de la huevo de los que te pones ahí a decir, <laughs> pues yo hacía vuelo circulares Y bueno, los circular sí, sí. motores de gasolina que explotan. No, eh, yo empecé. Yo empecé realmente con un Phantom. Así, ah, con dos huevos. Un Phantom. Phantom 2. No, no hubo Sigma X5 CD por medio Bueno, no te... Otro, me estás mintiendo ahora brutalmente Te estoy mintiendo, te estoy mintiendo Es que lo estaba pensando Un Cheerson CX-10 ¿Tu primer drone fue un Cheerson CX-10? Antes que el Sigma, sí Qué maravilloso Antes que el DJI Phantom Eso, eso, antes que el Phantom eso, Vale, exactamente Pero bueno, el señor Hero ya venía del de mundo de, del aeromodelismo eh, de que me lejos duró, Que me duró el Cheerson CX-10 mmm, un día <risa> <risa> o sea que, que, que funcionaba, pero me refiero que dije Uh, esto mola, mm, Phantom, 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 Phantom Pero bueno, el señor Hero, lo que ocurre también es que venía del mundo de aeromodelismo, entonces tampoco podemos, no podemos comparar, no, 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 claro. no viene directamente del cero a la nada. También hay que decir que hace cuánto, cuando tú te empezaste en este mundo de aeromodelismo, no solamente en el mundo del dron sino en el mundo del aeromodelismo, este tipo de cacharros, bueno, bueno, primero, bueno este tipo de no cacharros existía. no existían y después eh, los que existían, helicópteros y tal, eh, eran carísimos, o sea eh, eh, tenía que hacer un pequeño desembolso un pequeño gran desembolso y sí, encima de manera continua ¿no? porque ni siquiera había eléctricos ahora han empezado a aparecer en los últimos años últimos 10 años eh, lo que viene siendo eh, helicópteros eléctricos elis que ya funcionaban bien pero al principio eran de gasolina y lo más caro que había era tener un helicóptero de gasolina eso era lo más caro Exactamente. Que lo, me refiero a lo más parecido a un dron que podíamos de vuelo estático y Por eso tenemos que tener muy, muy en cuenta lo que os estamos contando hoy. O sea, parece que a lo mejor eh, la idea inicial de que este tipo de cacharros cuestan nada y menos, que es verdad, cuestan bastante poco comparado con lo que era antaño. Pero mmm, tenéis que tener en cuenta de que no solamente vamos a comprar este cacharro a medio y largo plazo, incluso yo te diría a corto. Por eso. Seguramente para muchos de vosotros este podcast no tiene mucho sentido Por eso, bueno, esto está más dirigido a aquella persona que está un poco perdida Y, bueno, como Espacio Drone eh, quiere ser una pequeña guía, ¿no? Ya, ya que está dentro de, de la web oficial de guiadron.com Pues bueno, es una guía para todos aquellos que también se están iniciando Y tener este podcast como una pequeña referencia Si te estás iniciando y vas en el coche tranquilamente Por o sea, ejemplo, así eh, de eh, claro. Rafa, no con música yo sí, sí, música... se escucha, se escucha la música, se, se escucha, escucha. Muy bien. Yo, yo es que no, no sin la música no, no tengo ritmo Ya, pero es que si no nos volvemos locos. Vale, <laughs> o sea, vale, perdonadme vale. Con, el, con el tema de las músicas y tal, pero todavía pero, me estoy haciendo. Pero antes porque yo oía. Porque se y porque petamos los oídos de ellos. Vale, <laughs> Así de vale. Claro. Okay. Te lo acepto, luego lo veré y, y te diré si acepto o no la teoría. Pero... Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, venga, vamos a empezar un poquito. Siempre comentamos un dron para empezar. ¿Cuáles son las características que tú crees que por lo menos debería de tener ese dron para, para, empezar, para empezar a aprender a volar y saber si te gusta el hobby? Cuidado, ¿eh? que a lo mejor no te gusta. Mm, hombre, yo creo que, que esto más tu terreno, sin duda. No, no soy objetivo, pero vamos. Eh, muchas veces, cada vez que me preguntan, ya digo: mmm, ¿Hago alguna vez esta persona que va a iniciarse o para regalos un dron? No, si Mike 5 C. Claro. Es claro. que no, 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 no. O sea, no me hace falta pensarlo mucho porque Rafa me la ha inculcado tanto y yo lo he probado. Y este dron eh, es bastante buen dron, por el precio que tiene actualmente. ¿Lo hemos visto ahora en Amazon? ¿A cuánto? Yo, es más, eh, vuelvo a decir, este podcast está grabado de hace un tiempo. Y eh, el dron, cuando la última vez que lo compré, que ya habréis visto el vídeo y tal en mi canal de Mundo Drone, eh, lo compré a 38 euros. Muy en Amazon, bien. pero para que me llegara, me llega mañana. ¿vale? O sea, es que, es que no sabéis lo que eh, una controladora que hiciese el vuelo de este dron... De un SimAX5C esto lo que podía valer hace 10 años. Eso era, vamos, impensable. Claro, exactamente. Lo que ocurre es que a día de hoy utilizamos el SimAX5C pero como, como un genérico, ¿no? No, ¿no? no quiere decir exactamente que sea un SimAX5C. Cuando hablamos de un dron de iniciación tenemos que hablar de un dron que sea resistente, que sea barato y que sea muy sencillo de arreglar. Y que nos dé la suficiente base, nos dé al final la suficiente base para, bueno, pues para tener un, un conocimiento concreto de mantenimiento de batería. De que donde se puede volar, donde no. No es lo mismo cometer un error o una ilegalidad malvada con un x 5 c que con un Phantom 3 estándar volando en medio de un puente en una autopista. O sea, no. No, 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 no se Con puede. un dron de carreras haciendo loopings en, en puentes, en, Por ejemplo. En, con gente. Eh, sobre antenas y cosas que Bueno, pues que se ven por ahí que no, no, por no poner, están, bien, no por están poner, bien Por poner un ejemplo, ¿no? Porque al final es bastante peligroso Efectivamente. Entonces, eh, con este tipo de cacharro lo que estamos haciendo es aprender eh, Por supuesto, todo lo que vamos a decir Aquí abajo en la descripción Tanto del vídeo en YouTube Como del de, eh, podcast, tanto en iVoox Como en, en la aplicación de Apple Podcast Pues tendréis, bueno, en las notas del programa Tendréis el tendréis todos los links de todo lo que estamos hablando ¿vale? por si acaso, queréis echarle un porque, vistazo, porque es verdad que muchas veces hablamos de cosas y, y decir no, pero es que yo quiero eso que has hablado pues abajo tenéis el link porque creo que os facilita un poco eh, moveros nos lleva un tiempo poner todas esas cosas que sepáis que no, no es gratis poner toda la información en lo, esto, que son solamente es hablar, pero os decía Rafa el otro día mmm, a modo de anécdota, eh sí. ah, aunque se a nos ver, un poco del, del podcast eh, a mí cada vez me gusta menos editar vídeos <laughs> Entonces eh, Cada vez nos gusta mí. Me, me, a mí me gusta grabar Me encanta grabar ¿Vale? Cada vez me gusta más grabar Preparar el vídeo para grabar Pero editar Es que es tanto tiempo, macho Tanto tiempo editar De hecho, el último que subí No este... por tanto tiempo Yo por lo menos Tardo muchísimo más en grabar Más que en editar Pero No, yo es que no O sea, pues Es que lo odio Sentarme a editar La uf. gente cuando dice uff, tengo que grabar Digo, no, no Escúchame Me tengo que sentar a editar Uf yo sobre todo es que lo que más me gusta es la radio, entonces creo que se nota mucho. No, se nota, un poco se nota demasiado. Bueno, volviendo, bueno, volviendo, volviendo, volviendo al tema, volviendo al tema. Eh, entonces, utilizamos el, el Sima X5C y creo que prácticamente toda la comunidad de drones utiliza el Sima X5C. Creo que por dos razones. Cumple todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Esto no es una teletienda, pero cumple lo que tenemos anteriormente. Y eh, sobre todo, sobre todo, hay una cantidad de información. De personas que han hecho tutoriales, de personas que han puesto todo tipo de sus problemas, etcétera, tanto en YouTube como en el mundo online en general, que es acojonante. Por lo tanto, yo te yo te digo lo siguiente. Quad Corte 101. Quad Corte one, one. Corte <laughs> <body, ríe> one, 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 one. ¿eh? One, one. Good morning. 101. Eh, bueno, un, un youtuber malvado que también. Es muy interesante. Bueno, el caso es que siempre utilizamos este. Pero igualmente yo voy un poquito más allá. Podéis ir. Yo que sé, hay muchos modelos de drones de iniciación muy interesantes. MJXX400, que a mí me encanta. JJRC, h 12 c MJX tiene un buen mando, ¿eh? MJX tiene un buen mando. Bueno, y los XK también. A mí me gustaba también, el XK250, ¿no? Que era el Alien, ¿no? El Alien. O sea, también tiene que en cuenta que aparte del dron si no elegís el sigma vale eh, mirar también uno que, que el mando de control sea bueno uh -huh, si exactamente y si tenéis algún mucho... conocido que ha empezado también con un dron baratito etcétera y él ya lo conoce es que no nos escuchéis iros por ese conocido que te ayude porque él te va a ayudar perfectamente vamos de aquí a lima vale si podéis iniciar con una persona que ya sabe volar es que es eh, eh, mucho. Y, y, igual, a mí me pasó con las gafas Farsark. Eh, cuando compré, decidí comprar unas gafas de, de vídeo, dije: Necesito probar las gafas antes. No me puedo gastar este dinero y que luego no esté a gusto con ellas volando. Que luego te las comas con patatas. Exactamente. Pues lo dicho, un dron tipo, y decimos tipo, si Maxi 5 sucedáneos. Di, ¿vale? dime, dime más fácil para que digan sucedáneos, topen para gastarse. Yo diría que el tope, tope, 50, tope, tope... No, 40 euros. 40 euros. Yo pondría el tope 40, 40 euros. euros, euros. Uh -huh. para empezar. Ese es vuestro presupuesto inicial de dron, solamente del dron, ¿vale? Yo, Vamos no a las otras diría. cosas. Del dron con el mando. Si te quieres ir... Dron y mando. Claro, si te quieres ir por un dron, mmm, si no te puedes gastar tanto dinero, sobre todo esto es para volar en exterior, pues si te puedes volar un, un, una guía, podríamos hacer una guía de iniciación en un futuro para gastarse muchísimo menos, pero con drones de interior, que ya lo hemos hablado muchas veces, que son los típicos EHN 010, etcétera que son drones... Muy muy pequeñitos, uh, pero para casa. Sí. Pero eso ya es para casa y es otra experiencia totalmente diferente. Esto es para volar en exterior. Esto es para empezar a volar en exterior. Vale bien. Ya tenemos el dron. ¿Qué es lo siguiente que te tienes que comprar? Me da igual que sea este o que sea cualquier otro, ¿vale? Que, que utilizo este por, por El dron y el mando, ¿vale? Normalmente el dron siempre viene con el mando en los drones de iniciación. Cuidado en Amazon, que muchas veces este se ha hecho tan popular que ahora lo venden sin mando porque la gente pierde el dron. Y, y se solo quiere el, el dron. Así que o sea, tened que... cuidado, ¿eh? Las eso ofertas, es. las ofertas que yo he visto mucho vendiendo, uy, 25 euros, y me X5Z en Amazon. Y después lo miro y no viene con el mando, ¿vale? Tened cuidado con eso. Vale. Una vez tú te has comprado el dron, señor Gero, eh, ¿qué pondrías en la cestita de la compra que yo creo que es muy claro que, que, que lo tienes que tener? Eh, vamos a ver, una cosa muy clara es que tenéis que saber que los drones usan baterías y las baterías para ir a volar al campo no vas a volar como ya sabemos, eh, no se puede volar en, en medio de la castellana de Madrid, no se puede volar en ciertos sitios y yo sin duda lo que haría es comprarme un pack de baterías de por lo menos, por lo menos, eh, para empezar entre 3 y 5 baterías. Yo personalmente, mira, hay muchos packs en cualquier sitio, ¿vale? Incluso en tiendas físicas los hay, lo que pasa es que son un poquito más caros, ¿no? Pero en cualquier tipo de tienda china, Amazon, lo que se os ocurra, ¿vale? Eh, suele haber packs que vienen cuatro baterías con un cargador múltiple. Eso es. Y que yo en su momento creo que compré... Es que he comprado Muchos ya packs de todo tipo de precios y colores, pero habrán sido, la media habrán sido entre 13 y 16 euros más o menos. Yo creo que es un buen precio, es algo bastante barato. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entre 13 y 16 euros. ¿Con, con, el cargador este... con el cargador, con el cargador, sí. con USB. Sí, motor. es un cargador bastante malo, muy, muy malo, seamos claros, y se te va a romper a lo mejor a los 3, 4 meses si le das un uso medianamente uh -huh. intenso. Seguramente uh -huh. se te irá rompiendo alguna de las, a lo mejor viene con cuatro entradas a la vez, pues bueno, un día se te rompe una de las entradas, después otra. Yo tengo cargadores de estos múltiples que ya son. Tiene una entrada buena, bueno, pues, pues eso, ya sabéis más o menos cómo funciona esto. Pero oye, mira, te va haciendo la apaño y ya tienes cuatro o cinco baterías, ¿vale? Porque el dron viene con una batería, más cuatro más, y eso te va a per perfectamente asegurar más o menos unos 8 minutos de vuelo, pongamos por bajo. Una horita, una horita. Exactamente. Una, que sales al campo, entre que vuelas todas las baterías, descansas un poco los motores, ¿vale? No, no pongáis lipo por lipo, descanso limpo, descanso. Sobre todo en estos drones de ya que se calientan Así que, una horita de vuelo tranquila descanso y tal exactamente porque hay que tener muy en cuenta lo que estás diciendo jero en rebatir y batería hombre yo dejaría por lo menos un par de minutos tres minutos de descanso al dron porque si no y vuelvo a decir aunque encontréis una batería con millones de miliamperios que sé que al principio cuando esto está iniciando le quieres meter a esto una batería de 40.000 mil millones de miliamperios para que te dure 40 horas en vuelo vamos a ver aunque encuentres una batería que pueda con el peso que quepa y tal aquí y que sea de mil millones de miliamperios, tienes que entender que este dron, si lo pones a volar más de 8 o nueve minutos seguido, se, quema. se va a quemar. O sea, no te preocupes, que a la quita batería. Quema. Los motores se van ahí a, al carajo, hablando mal y pronto. O sea que tenés muchísimo cuidado con ese punto. Yo recomiendo las mismas baterías que vienen entre 500 miliamperios bueno, y seiscientos setenta Realmente, realmente cualquier cosa. A día de hoy, a nivel mecánica, a nivel eh, cualquier drone y demás tiene, eh, o sea, tiene estipulado un tiempo de uso por no solo por la limitación de la batería, vale, sino porque también no aguantan más. O sea, trabajan bien durante media hora y después de la media hora o le das un descanso o ya no sigue trabajando bien. Exactamente. O sea, que es lo que dice Rafa. O sea, si los motores estás en verano a 50 grados volando, eh, te los vas a pulir, los vas a quemar. Tienes que tener en cuenta también eso, eso es. de temperatura, etc. Hay una serie de cosas. Y si le pegas hostias, ¿vale? Lógicamente, y, y, si le pegas y, hostias, y, pues y, y, y Igualmente con las baterías. Eh, que sepáis que mucho lo que hacéis, que lo sé, con los cargadores múltiples es, bueno, pues lleváis un power bank al, bank, al campo, los dones de iniciación que se cargan baterías de una celda, de una S 3,7 voltios. Y lo que hacéis, bueno, básicamente es coger el power bank y cargar. Saco y cargo. Saco y cargo. No. Dejar descansar una batería 10 minutos. Y no, lo ponéis a cargar no en una pongas, powerbank con 2 amperios de salida. Eso, no pongáis a cargar baterías eh, recién sacadas de un dron. Malo. Peligroso y malo, ¿vale? Eh, la batería de una S no va a pasar nada, pero la vas a hinchar en tres vuelos. No te compensa. Bueno, no te va a pasar nada. Sabemos que puede llegar a pasar. Bueno, pero, pero esa lipo del coche no fue. Sí, de una S. De una S, ¿De una S? y te hizo ese boquete. Sí, de 500 amperios Herma, Era Hostos. la original de este. Se me fue. hizo un boquete en la origina... Cuidado, ¿eh? eh. Yo ahora lo miro con un poco de perspectiva y digo, me duró tres años. Oye, no está mal. No está Tampoco pues... le di tanta caña a la original porque utilicé la de los packs que tenía y tal. Y yo iba renovando muchísimo la, la batería. La, la, las baterías es una cosa que, bueno, la eh, es en general. O sea, fijaros ¿Mmm? sí. sí. que yo compré una batería para un coche una vez, una batería buena. ¿Se pueden decir marcas de baterías de coches? Yo qué sé, ¿Se pueden decir? vamos a decirla. ¿Tú eh... qué crees? Mira, señores de Pris no, no. Prisa todavía. No, 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 al podium, no, eh, eh, compré una, una batería marca Bosch, ¿vale? Sí. Buena, buena, una pasta para un coche. Y me duró justo antes de que petase la garantía. Me fueron tres meses. ¿vale? De Una pasta que me costó la batería en su época. A lo mejor te estoy hablando de hace cinco años o así. Y luego voy y compro la más guarra que había en un supermercado, pero la de oferta cutre y me dura nueve años. Claro, al final tenéis que entender que la tecnología es de esta forma. Es como. Es o como sea, que es que, que dices? Es que me compro una batería y me ha durado dos vuelos. Te puede salir mal una batería que te dure dos vuelos, por mucho cuidado que tengas. Uh -huh. Te puede tocar. O sea, asumirlo. Es, es el hobby. O sea, no, o sea, no comprar. Eh, incluso comprando una batería de 50 euros de drones de carreras, te puede salir mal. No te garantizan. ¿Sabes? Sí. Si es un ciclo y un se hincha, sí, pero no pone forma de demostrar que la has cargado bien. O sea. Aunque bueno, con el podcast este que hicimos de Battery Go, ¿te acuerdas? Sí, exactamente, el Daily que sacaste, sí. Eh, ahí os explico un poco que eso va a ser más posible, porque como pueden controlar, eh, se puede, tiene un chip la batería y si funciona el chip, que entiendo que sí, a no ser que la destroces una hostia, puedes saber el número de ciclos, cómo se ha cargado y demás. Como... Entiendo que puedes reclamar, es como un registro, como un log un log de vuelo, un blog de vuelo, un log de vuelo, pues esto es un log de carga. Entonces yo creo que ahí, como de JTI, puedes reclamar, uh -huh. oye, mira, esto tiene tres ciclos. Y tiene un mes la batería, por favor, devuelveme el dinero. ¿sabes? Exactamente, exactamente. Bueno, pues más o menos eso es lo que recomendamos: que tengáis varias baterías, eso darle es. esos descansos al dron. Y como estábamos diciendo antes de la batería, también lo más probable que el consumible más grande que vas a tener en tu dron normalmente la, la son los motores. O sea, eh, bueno, aparte de las baterías, eh, lógicamente. Yo las baterías, eh. Lógicamente, la batería, pero tienes unas cuantas y bueno, vas cambiando, sí, etcétera. Vale. Pero los motores, vamos a ver. Una persona que se inicia, mmm, si quiere hacemos apuesta, pero un motor lo va a quemar en la primera semana. Eh, claro, eh, cuánto, o sea, o Shekraf mmm, hemos ha hablado muchas veces de estos tipos de motores de escobillas, uh -huh. o sea, brushed, que ahora se están haciendo para el tiny whoop, ¿vale? Para el pequeñito, en ese formato cilíndrico, ¿vale? Uh -huh. En ese formato cilíndrico que tiene estos motores, eh, sin escobillas, ¿vale? Sí. Lo están metiendo ahí dentro, ¿vale? Entonces lo que quería saber es: ¿a ti eso cuánto te dura? Normalmente, de media, los drones chinos de gama baja de 40 euros para abajo, en general, tienes una media de cuánto te dura. Si ese Tú motor. no le sueles dar caña, o sea, ¿qué quiere decir si tú no lo estrellas? Una media de 10-15 horas de vuelo con un uso extremadamente exquisito. Y me está llamando no te con llamo, un uso extremadamente... Exquisito. grabando? ¿Quién te llama? <laughs> pues me está llamando a mi cuñado. O sea, pues imagínate, cuñado de Rafa, por favor. <laughs> déjenos grabar, déjenos pues, grabar. Pues nada, con, una, con un uso exquisito nos puede durar... Bueno, vuelvo a decir, entre unas 5 y 15 horas depende muchísimo del dron, porque no es lo mismo que hablemos de un tarántula o que hablemos de un Sigma x 8 que es un dron. Que pueda durarte bastante más tiempo a que te vueles este, este cacharro y también según como lo estés volando. O sea, okay. si estoy todo el tiempo yendo a máximo gas, yendo para adelante, etcétera pues voy a quemarlo más que si voy tranquilamente. Al final es como eh... todo. ¿sí? Pero podemos decir que entre 5 y 15 horas, si tú no lo estrellas, cosa que al principio no va a ocurrir, pues más o menos podríamos yo... decir que te, que te dura. Vale, yo lo recomendaría, por ejemplo, en tones de lo que solemos hacer es que la primera vez que se rueda el motor, porque el motor no se prueba, se rueda un poquito le vale, falta un rodaje algo. Solemos hacer una batería mmm, bastante light. Y no uh -huh. la aguantamos hasta el final. Le damos un poquito para que las piezas se ajusten, todo ruede bien y tal. Y se dilata, se contrae, los motores son de, de, de metal, Además, de aluminio o de, de lo que sea. Es, es, es un, una práctica, ¿no? O sea, tú lo pones así, o sea, tú coges el dron, le das un poquito de gas y sin que se mueva directamente. Que sacar una batería, más o menos, también es algo interesante Sí, bueno, no uh -huh. está pero, pero quedamos que coja... Entonces, no le deis caña a tope desde el principio Igual que una lipo Yo, sin duda, una lipo, la primera vez que la cargo Aunque no tiene que ver nada, etc Pero a mí me gusta eh, darle un poquito más No tiene una base científica, ¿vale? Pero me gusta que tenga un par de ciclos no viendo esa mentalidad de la antigua, uh -huh. de las baterías normales, hasta que le pido toda la chicha, ¿vale? Uh -huh. Un par de ciclos y tal, y no le quiero dar en la primera. No sé, eso es, es una forma, pero los motores, sobre todo estos que se calientan porque van cerrados, son motores que van encapsulados, no tienen muy buena refrigeración. Si sí, en verano estamos en Sevilla, en la sartén de España. No sabréis cómo va a Esto he quemado en verano. Esto, eh, pues es posible que hasta se infle la lipo del calor y explote. Sí, totalmente. Bueno, explotar no te digo, pero. De que flagre. Te... De flagre. No, 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 no. Aparte de. Pero, humo, humo. pero que cuidado, eh. O sea, yo he tenido que tirar. Porque tenía que hacer vídeos para el canal y, y me he encontrado con... Bueno, he tenido que tirar una cantidad de baterías de una S de, vamos, de, del tamaño, vamos. Algo increíble. Eh, lo que sí está claro es que creo que al principio ni siquiera te va a dar tiempo de quemarlo. Sinceramente. Es que le vas a pegar de hostias, ¿vale? O sea, vas a estrellarlo, vas a dar más aporrizajes, ¿no? Como decían algunos amigos de, de Monodrón. A porriza y los motores estos se van ahí a ir a tomar por. Eh, pero bueno, más o menos. Este, por ejemplo, este dron. Tiene ya tres añitos. Fue este es mi, mi Sima X5C originario. Y hasta hace un par de meses, tres meses, no se me fue un poco a tomar por. La placa se la ha ido. O sea, este ya simplemente está aquí para eh, recordarnos que, que esto fue, como se llama, este fue el inicio del mundo drone. ¿Vale? Básicamente. Eh, entonces, hasta el momento recapitulamos. Llevamos 40 euros de dron. Uh -huh. en... 15 euros, venga, para ti ni para mí. 15 euros de baterías más cargador, ya algo tenemos. Así, exactamente. 55 euros. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y qué más nos haría falta? Los uh, motores. Yo le diría que dos Los motores, motores do... dos motores, que ¿cuánto puede salir cada motor de esos? Yo compraría cuatro. O sea, es que cuatro motores te pueden salir por cuatro pagos. O sea, tres y vale, no medio, medio, cuatro de cada euro algo, incluso, menos. Mejor, vale. incluso menos. Venga. Cuatro euros más, ¿vale? Ya También estamos en nueve euros. También según donde lo compres. Yo, por ejemplo, te recomendaría comprar el dron, eh, ¿cómo se llama? Y las baterías en Amazon, por ejemplo. Y los motores, como no tienes prisa especialmente al principio, pues yo los compraría a China y que me llegara dentro de un mes. Vale, sí, no, Entonces, no hay problema, de pero de que valen? ¿Cuatro euros, por ejemplo? En China te pueden llegar a costar tres y pico, cinco y pico, seis y pico, como mucho. Cuatro euros. de cuatro... Y en, y en Amazon, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero te puede costar a lo mejor 8 o 6 o 7 euros, que tampoco lo veo yo especialmente si lo quieres no, para allá. no, yo, yo te decía, por ejemplo, que otra opción para aquellos que os iniciáis y que os salga más baratito, ya sabéis cómo le gusta a Rafa el mundo dron, sí. eh, por cierto, mirar en Wallapop. Sí, también. Eh, equipo de segunda que... mano, uno que lo tenga roto, ¿vale? Y diga, mira, vendo el dron por 2 euros. Porque los motores funcionan, pero no arranca. Pues ya lo tienes, motores, cuatro motores por dos euros. Claro, exactamente, el problema es que... Y tienes el... la carcasa, por pues, si se te rompe, alguna cosa más. Si vivís, por ejemplo, en sitios como Jero, como que es en Madrid y tal, pues seguramente vais a tener bastante de eso. Yo, por ejemplo, en Sevilla, eh, los precios que tiene la gente puesta en Wallapop es que se les ha ido la eh, puta chaveta. O sea, muchas no... veces que sí, o sea, hay que ser realista. Pero bueno, si, si lo conseguís ver, hmm. eh, bueno, pues nada. Eh, eh, tenerlo en consideración. Pero bueno, que sepáis que... Para y si no un... tenéis prisa también. También podéis compraros en, en China. Compráis un dron de estos típico de iniciación. ¿Vale? Con su pack y tal. Esperáis un mes y a lo mejor te sale también bastante más barato. Que no hay que comprarlo para hoy para volarlo mañana. O sea, también puede tener un poquito de paciencia, señores. ¿eh? De todas manera aquí abajo en la descripción. Del vídeo y del podcast, os vamos a dejar varias opciones. Varias opciones o, para que barrerle, vamos a poner sin duda, el SIM X5C, alguno más, por si os gusta más el modelo. O ¿Sabes? Es que el es me que es muy feo, muy blanco. Bueno, vale. El SIM X5 no es que sea ni mejor ni peor que el resto. Lo que pasa es que hay tantos tutoriales que, que si tienes alguna duda, pues. Eh, bueno. Es muy fácil de encontrar. Es como la NET A8 de, de impresión 3. O la Tarani. Son es. estándares. O sea, ya está. No. Luego pondremos las baterías, el pack. ¿Vale? Con el cargador y sin el cargador y una batería sola, por pues si sí, yo que sé, Que eh, compráis menos baterías Si solo queréis un cargador y demás, pero no viene mal tener el cargador múltiple. Eh, eh, y luego el eh, pack de motores y ahora viene lo que le he dicho antes a Rafa. Hostia, te me ha gustado. ¿eh? Eh, que le he dicho, digo, vamos a hacerlo porque Rafa no, nu nunca lleva las cosas en condiciones. Él no hay... va a volar. Se compra una mochila del de calón ¿vale? Hoy no hablamos de marcas, de Calón, ¿vale? Se va al de y se compra. Tenemos la misma mochila de deporte de Calón. Y, día. y la, la mía ha ido a Japón, eh. Ahora te el. cuento la historia de cómo ha vuelto. Ha dado medio. O sea, se, la compré de calón no sé de dónde vendría, pero ha dado medio vuelta al mundo con Japón, con ropa sucia, pero llega. Qué maravilla. Eh, y, y bueno, eh, dije, Rafa, vamos a ver. Eh, ¿Dónde llevas un dron de estos? ¿En su caja original? Es muy incómoda para llevar la caja. Y si no, al abrirlo la tienes que destrozar. Porque muchas veces vienen tan mal la caja que ni cierra, ni abre, ni nada. Afortunadamente, ya antiguamente este dron, los que vieréis el primer unboxing, venía con la típica caja de, de... corcho Era alargada, ¿no? La, la, era alargada, la que era así. Sí, creo recordar que era alargada con la caja. Es más, la tengo ahí abajo. Por, porque los chinos van implementando la versión en función de la caja, ¿no? Va, sí, meten varias cajas diferentes. Sí, varias... lo más. Que sea más barato el envío porque cogen más cajas por cajas más pequeñas. Es más, algunas veces ni siquiera te envían la caja, pero bueno, es para ahorrar sí. costes. Pero por ejemplo, a este ya directamente ya lo estaban vendiendo en cajas de plástico y esa ya era más cómoda que la caja de con el tema de corcho pan. Igualmente, bueno, sí, es un coñazo llevar la caja. Rafa, si no lo bueno. que hace es coger su bolsa de deporte, mm. ¿vale? la del calón, pero bueno, y está todo ahí, así. Sí, claro. exactamente. Ah, a tope, ¿no? Este tipo de drones, sí. eh, ni en la bolsa de deporte, en la mochila lo he hecho ahí, todo, ah, y la verdad eh. es que nunca me ha dado ningún problema. No, o a sea, ver, yo recomendaría, ¿vale? Para aquellos que sea su primer dron, o gente que es toda su inversión, como hemos hablado antes, que le cuesta y tal, y cuesta mucho ahorrar ese dinero, es 50, uh -huh. 60 euros, me ese, yo me compraría un tupper. Sí, sí. Un tupper, no hace falta comprarlo si lo tienes en casa. Mamá, te sobra un tupper viejo. Uh -huh. Vale, escoges un tupper un poquito grande. Novio, hay un tupper por la cocina para. <laughs> que no uses. Uh -huh. Vale, pues eh, yo lo que hacía era un tupper un poquito más grande. Que los, eh, los chinos, en cualquier lado del frente de casa, por barato, puede servir perfectamente para guardar un sima. Porque uh -huh. es, es planito, el sigma es bastante, no es muy alto, no es un dron. Yo no le pondría nunca las patas, con las patas de los motores le sobra. No le metamos más, más. Estáis viendo que yo nunca las llevo puestas o sea, eh, que... Nunca le metamos más peso, ¿vale? Eh, no, ni la cámara, o sea, Ni la que... cámara, ni nada. La... O sea, olvidaros de la cámara. Una cosa que hemos dicho, la cámara, ¿te creerás que al principio una... ah, la cámara es una mierda? La cámara con dron, de un dron de estos de baja gama eh, no valen para nada. Si el dron no cuesta de 200 <laughs> pavos para arriba, o, y olvidan eh, la olvidan cámara. Olvidar la cámara, efectivamente. Entonces, eh, lo compráis. Y ese tupper os vale para llevar el dron protegido en vuestra mochila. Y cuando hablamos de un c x 5D, también hablamos de un Phantom, ¿vale? Porque el <laughs> amigo lleva su Phantom donde. Yo, yo nunca, o sea, yo cuando salía las, las cajas de transporte, las mochilas de transporte valía como una batería de un Phantom. De ciento y pico pavos para arriba. Entonces dije: mmm, Vamos a ver, entre una batería y una caja de transporte, me compro una batería. Si tengo que decir, por presupuesto, como siempre hablamos. Entonces cogí una caja del chino. Que ni siquiera era del chino, que es que tenía a mis padres Comprada y la tienen ahí arriba en el, en el van y dije, a ver, esta caja, lo metí, cuadraba, ni se movía, cogí un poco de espuma que tenía por ahí en casa, la, lo apañé y metí la batería, todo, todo lo que me hace falta para el dron, y cogí el asa de la caja original del Phantom 2. El asa que venía roja, ¿vale? Es un es una asa roja que venía en la, en, en la caja de cartón, la saqué. Y le hice un apaño ahí con un cúter y tal, quemándolo y tal, y la metí. Y no me costó bueno, dos euros. Por eso, o sea, no, y, no y la caja es hasta den. hoy, la tiene Rafa, de hecho se la traje hace poco y la tiene en casa. No tenéis que volveros locos, o sea, al final es? esto es empezar, no tenéis que gastaros las burraciones. Así empecé en... yo, o sea, eso fue. Tengo dinero para pagar el Phantom, pero no me voy a gastar 100 euros o 150 euros en una mochila de transporte, lo tenía muy claro. Y no va al mal protegida, o sea. Y no, 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 para quedado. nada. O sea, que... el, el, no se moja tal está bien y, y yo la llevo a todos los lados y me ha funcionado perfectamente y, y no diré yo cómo llevaría el Mavic, ¿eh? que el Mavi que si te lo compras ese cacharro se lleva de cualquier forma o sea eso, eso, es. eso, no, eso no se rompe eso no se rompe bueno pues señores nos vamos a ir ya directamente bueno a la pregunta de los suscriptores Y yo te digo una cosa, o sea, no sé si se estará escuchando bien o mal gusta. el que la música gusta. de la los... pregunta Yo no sé si se estará escuchando bien o mal este podcast eh, y en general, a, a ver si llegamos a, a coordinar bien lo de la mesa de mezcla y tal, pero yo te digo una cosa, la sensación y lo guay que es volver a sentir que se está en un estudio de grabación de radio. Aunque sea así, que estoy viendo aquí que estamos en mi, en mi cuarto, ¿vale? Pero, yo qué sé, me parece algo maravilloso. Esto es una cosa que no es para vosotros, esto es para nosotros, porque también tenemos que disfrutar, ¿no? Y la sensación esta es muy, muy chula. Señor, ¿qué pregunta tenemos ahí preparada del de grupo de Telegram de Espacio Drones que lo tenéis aquí abajo en Pues la hoy vamos del a ir un poco diferente, porque la última vez ya hablamos de, de drones. Vamos a hablar de drones, pero de otros drones, ¿vale? Hoy nos pregunta Gorka. Que No nos mandará audio. Normalmente solís mandar audios, últimamente no los mandáis. Si os da vergüenza, no os preocupéis. Os leemos igual. Nos pregunta Volca: ¿Qué opinión tenéis sobre el drone taxi? Ay, chicos de IHAN. Señores de IHAN, del Ghost Drone. Ghost Drone. Si queréis buscarlo, Ghost Drone 2.0. Bueno, pues eh, es verdad que ahora está moviéndose por la red otra vez de los primeros vuelos de, del drone. Unipersonal En, Dubái, ¿no? ¿En eh, Dubai, al final? ¿no? No, este sí creo que ha sido en China el primer uh -huh. vale, eh, vale, vale, Creo vale. que ha sido lo último que he visto en Instagram Yo creo que va por ahí el tema Porque he estado viendo en Instagram que han vuelto los chicos de Ihan A desarrollar el, el vuelo De, de un dron Unipersonal eh, Autónomo Y en el cual ya se había hecho eh, vuelos De manera autónoma Es decir, que no había nadie dentro de la cabina pero ya se están haciendo los vuelos con una persona real en la cabina. Se ponían un muñequito y lo llevaban y, y tal. Lo dirigían desde tierra. Pero ahora lo que están intentando es que sea muy seguro. Están haciendo muchas, muchas pruebas. Eh, porque los primeros interesados en esto son los árabes. Eh, ahora en Dubái se está implementando esto muchísimo. Y, y creo que ha hecho no sé cuántos vuelos oficiales ya. Eh, a nivel de que como si fuese real de prueba testeada me parece que eran 20 o 30 vuelos con persona ya o sea 20 uh -huh. o 30 vuelos realizados por ley que ya se le han ya le han dado la opción a hacerlo y creo que estaban muy contentos con los resultados hay muchas versiones eh, hablaban de que parece la Ihan e vale Ihan e ha hecho la versión eh, de cuatro rotores dobles vale son ocho, pero realmente son uno encima de otro vale o sea, para levantar el peso ¿no? eso es uh -huh. Pero hay otro que parece que lleva 12 o 15 motores, que los lleva encima, que parece un panal de abeja, ¿tú sabes cuál te digo? Sí, 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 Vale, eh, ¿a ti no te recuerda a los... Mmm a los dibujos estos de los Jetson o los Jets eh, americanos eh, del futuro sí los que eran también de los pica piedras eso, ¿no? eso, 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 eso. sí o sea, la verdad me que... parece o sea no creo que nos hayamos alejado de esos dibujos no 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 la verdad es que nos recuerda muchísimo yo lo único que y de hecho iba solo una persona o sea el transporte era uno que iba a trabajar y iba en uno de esos sí, y era una era una carlinga como es esto una carlinga transparente y una cosa que le llevaba e iba tirando a la familia desde el transporte aquí esperemos que no lo hagan eh, yo lo único que veo es que me sigue pareciendo demasiado, demasiado optimista considerar que esto va a ser, porque por lo menos se nos está vendiendo, se está transmitiendo mucho desde los medios de comunicación, que esto va a ser como algo normal para el común de los mortales. Yo personalmente creo que sí, que va a ser un medio de comunicación que al final se va a instaurar en la ciudad. Pero como algo un polín más vip, algo más rápido, algo de más Hombre, categoría. Eh, eh, tener en cuenta de que bueno los que vivimos en grandes urbes, no sé en Latinoamérica, pero bueno supongo que lo de las grandes urbes en general es en todo el mundo. El problema sigue siendo el mismo y de hecho lo que suple ahora a esos eh, esas grandes problemas es el helicóptero, ¿no? En los helipuertos como Nueva York y demás. El tema va a ser el siguiente. Yo sin duda sería feliz sin tener un coche propio o un medio de transporte propio. Yo, seguro, yo pago por un servicio, el cual digo, yo necesito el servicio ahora. Programo de que mañana lo voy a necesitar, pero el coche parado ahí días y días y días sin usarlo y pagando dinero por el numerito, por todo cuando no lo uso, pues tontería. Pero esto va, va, va a suponer viajes rápidos, eh, evitar atascos, eh, necesitarlo solamente eh, durante el vuelo, porque Efectivamente, estamos limitados a media hora de, de rango, ¿no? Pero fijaros el que tenga que recorrer, yo qué sé, 10 kilómetros, Rafa. No, en no, linea, no, no, en no, 10 kilómetros en línea recta, ¿vale? Es que media hora eh, volando es mucho tiempo. O sea, es que se nos olvida. 10, 10, 10 minutos a, a 120, a 200, que se pueda poner. Bueno, no creo que a 200. Pero a 150, yo creo que se pone perfectamente un dron de estos. Eh, en, en 10 segundos estás a 150, ¿vale? No, totalmente. Vale, y te dura la batería. Bueno, pues ya está. Es que recorres. Te sobra tiempo, a lo mejor llegas a tu trabajo en 5 minutos. No, exactamente. Lo, lo que ocurre es que si sí, esto y energía lo... Energía limpia, energía limpia. Exactamente, pero tendremos que entender que el, los sitios de despegue y de aterrizaje van a ser con, muy concretos. Dudo que se vaya a concebir. Quiero ir a la calle tal número 5. No, no. no. no Serán puntos eh, repartidos eh, por toda la ciudad y más como una parada de autobús y pero bueno vuelvo a decir muy complicado yo lo veo si son de manera unipersonal si son de varias personas bueno ya hablaremos y te de digo que, 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 que no va a ser así pero yo creo que se vuelve a hacer un negocio con el tema de alquilar azoteas imaginaros que una, yo qué sé necesitas Totalmente, a un sitio sí. cercano eh, sobre todo con los partidos de fútbol etc que quieren evitar yo de hecho lo vi, eh, cuando vivía en Estados Unidos en Las Vegas tenían un servicio especial de eh, llevada de personas desde los casinos vale al, al, a las carreras de NASCAR para evitar todo el tráfico que hacía de ida y de salida, y tardabas 10 minutos uh -huh. en un servicio especial. Pues imaginar lo mismo, pero tú pagando X al mes y que te lleven. Estoy harto de moverme un comercial que tiene que moverse por la ciudad. Cosas no, muy concretas, eh, cosa eh, concreta, eh. pero creo que puede funcionar y evita. Que esa gente también tiene que coger un coche Por Ajá. lo tanto, solucionamos un problema Y quitamos otro que ya hay Por lo menos, a lo mejor, no sé si lo solucionaría Pero sí que es cierto que entre todos los Posibles soluciones, pues sería un Hombre, añadido eh, más Entre eso, ah, ¿no? Claro. Eh, hablamos de, de temas de transporte, que los drones Los, los trenes de metro, o sea, metro eh, Como llamaré, sigue siendo un drone el, el conductor le da un botón y el dron arranca y simplemente suena, el tío va sentado. Si sí hay conductor. Efectivamente. Que eso ya te cuento, es que no llegará. Pero eso es un dron también, ¿vale? Entonces, yo creo que al final, entre un combo de todo, uh -huh. de gente que se quita, gente que se puede permitir. Coches autónomos, ...etcétera... Gente que se puede permitir esto de si llega un momento, como están iniciando los árabes, va a ser una buena solución. Pero yo pienso. O sea, a la gente le da miedo, pero ¿no te da miedo ir a 120 por la autopista a las 6 de la mañana en la M40, por ejemplo, en Madrid? Que es una locura. La gente va dormida. Todos somos humanos, tenemos un mal día, nos levantamos mal y yo creo que sin duda eh, me parecería más seguro montarme en un dron de estos. A mí me parece más seguro que una máquina me lleve a un sitio y que no sea el ser humano el que lo haga. Porque, hey, me encanta una, una, un comentario que me hiciste antes que era, el, el ser humano está preparado para crear cosas que nos, nos transporten pero no a conducir la no, el ser vida. Humano, yo lo digo, sino que lo discutáis en los comentarios, pero hay que pensar, yo creo que no está pensado. Eh, tenemos muchas variables que nos afectan: distracción, cada vez más cosas, en los GPS cabreos. cabreos. Y todos somos humanos y tenemos que reconocer que alguna vez, alguna vez nos hemos enfadado o llevamos un mal día y no estamos el 100% a la conducción. Entonces, yo creo que esto es así, es así, no creo que nadie me lo pueda rebatir. Pero si queréis rebatir, abajo en la descripción, en los comentarios, donde queráis, lo ponéis. Exactamente, y nada, nos vamos ya a la despedida. Nos sí. hemos ido un poco, ¿no? Nos hemos ido sí, un, un, cinco minutos. Más porque no empecé desde el principio, no. Pero, tengo minutos, sí, no pero sí, bueno, se nos ha alargado un poquito, pero ya sabéis, esto es un formato diferente al que hacemos, sobre todo si nos estáis viendo desde, desde YouTube. Pues bueno, es un formato diferente este, es un podcast, está hecho para llevarlo en el coche y tal, pero bueno, lo subimos también en vídeo a YouTube, por si acaso, bueno, muchos de vosotros nos habéis dicho eh, así. No me instala otra aplicación, Dios mío. O sea, pero bueno, si no te quieres instalar otra aplicación o lo que sea, pues mira, aquí lo tienes en YouTube y no nosotros tan contento. Y nada, señor Jero espero que. Yo creo que ha quedado más o menos un poco bastante claro y sí. para que el que se está iniciando. Yo creo que sí, pero te, los conceptos estaban ahí claros: eh, gastarse un límite de 40 euros, comprar un cargador múltiple, eh, un par de baterías, unos motorcillos más a largo plazo y si podéis de segunda mano, y pues un taper para transportar vuestro dron. Eso sería un paquete de iniciación. Muy sencillito. Y no volverte loco. Me da igual que tenga eso, eso. 10 años, que tenga 65. El inicio es, es el, el inicio. mismo. El inicio es para todos el mismo. Es más, a lo mejor es más responsable de 10 años, seguramente. Probablemente. No. Así que nada. <laughs> Señores, nos vemos en un nuevo podcast aquí en Espacio Dron, el podcast oficial de guiadrone.com Nos podéis escuchar desde Apple Podcast, nos podéis escuchar desde iVoox, desde los dice canales Apple de YouTube. Podcast? Sí, se llama ah, Apple Podcast. Uh -huh. Desde el canal de YouTube FPV Max y también desde Mundo Drone, si no queréis ver en formato vídeo. Y nada, se despide aquí un servidor Rafael Cruz y y el señor sí. jero nos vemos y, y me he hecho gracia porque ha quedado un poco cutre no porque iba a subir pero se acaba de quitar de Joder, macho, eh, da gusta. igual yo le doy ahora arriba y, y, no pasa nos vemos, nada, y no nos pasa vemos nada. chicos